Queridos amigos y amigas de Canal 6, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Así es Nicaragua, su programa de cultura popular. Estoy empezándolo en Chahuitillo, a 107 kilómetros de Managua. Chahuitillo pertenece a Cébaco. Cébaco está a 104 kilómetros. Así que estamos cerquita de Cébaco. Vamos a empezar por el Museo Precolombino que tiene Chahuitillo. Vamos a hablar con su directora. Pero antes, vamos a presentar al grupo Los Solidarios. Este es un grupo musical que dirige Miguel Dávila. El Museo Precolombino, conocido como Chahuitillo, guarda y exhibe piezas de gran valor arqueológico, muchas aportadas por la comunidad. Aquí está Victoria Rayo. Ella es la administradora, la directora, pues, del museo. ¿Hace cuánto se fundó? El 19 de febrero del 2005. 19 de febrero del 2005. Sí. Ella tiene 9 años, ¿verdad? Sí. Se formó, se inauguró y se construyó gracias a la solidaridad de la Asociación Francesa con la Asociación de Chahuitillo, con la idea de resguardar la historia y preservar nuestra cultura indígena. ¿Cuántas piezas hay aquí? Aproximadamente más de 130 piezas, entre petroglifos, cerámicas, diferentes tipos de vasijas, ollas, morteros, metates, piedras de moler, puntas de flechas y de otras, pero propiamente de la comunidad de Chahuitillo. ¿Hay algún tesoro precolombino que ustedes quieran más y que ese sea su mayor atracción? Uno de los petroglifos que más nos resalta en nuestro pueblo y en el país es nuestro calendario lunar. Es uno de los petroglifos más grandes y es uno de los más importantes que tenemos en la comunidad. ¿Dónde está ubicado? En el santuario de Apamico, a 2 kilómetros de aquí. Bueno, este museo, que lo veo que está bien cuidado con su
tiene su vitrina, sus vidrios. ¿Tiene visita regular o tiene que ser con cita? No, el museo está abierto de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, el sábado de 8 a 12 del mediodía, y si nos llaman y reservan podemos atenderlo los domingos. Y aquí está el marol, el plato típico tradicional de Chahuitillo, de la zona de Sébaco. Es parecido al indio viejo, solo que con manteca de cerdo. Bueno, tradicionalmente en Nicaragua, muchos años somos nica, ¿verdad? Chahuitillo, de que hacemos nuestras fiestas patronales. ¿En honor a Santiago? En honor a San Juan Bautista. ¿San Juan Bautista? Sí. En honor a San Juan Bautista, a Juan Pablo II, que es la Iglesia Católica, y en honor a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Concepción de María, sí, a todas esas tradiciones, y más cuando está de aniversario Chahuitillo también. Bueno, el maíz se pone a sancochar, seguidamente se le agrega manteca. Manteca de cerdo. Manteca de cerdo, más se le agrega carne desmenuzada, cebolla, chiltoma, tomate, naranja agria, un picante, para que sea picante, para que sea nica. Uh-huh. Y después a servirlo con tortilla y su cafecito caliente de nica. Miguel Dávila yo lo conocí con el grupo Cirama, allá en los años 80. Así es. Ahora me lo encuentro aquí en su tierra, en Chahuitillo, con los solidarios, siempre con la música. Sí. ¿Este grupo es nuevo? Algunos miembros, ¿verdad?, que se han agregado, ¿verdad? Pero algunos 8 años. ¿8 años? El más, uno de los más. Pero uh-huh. Sí, ellos han asimilado. ¿Todos son de aquí de Chahuitillo? Todos de Chahuitillo, sí. Chahuitillo. Sí. Miguel, ¿tenés alguna satisfacción con tu trabajo artístico? Hombre, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me dio esta oportunidad, me dio este arte. He tenido muchos amigos. Es que ya tenés más de 40 años en este trabajo. Sí, muchos amigos, ¿verdad? Y una de las satisfacciones más grandes, bueno, haber conocido a Wilmer López, haber conocido a compartir escenarios con Don Otto de la Rocha. Claro. Y conocer ese matrimonio, digamos, agradable, eso, ¿verdad? Georgina Valdivia. ¿Lupita? La Lupita. Sí. Don Otto de la Rocha, que para mí no es mi amigo, es mi hermano, ¿verdad? Claro. Porque él, mucho cariño, ¿verdad?, para Otto, un saludo para él. Y esa ha sido una de las satisfacciones más grandes, conocer, pues, estar al lado de Carlos Mejía. Una de las cosas también que me gustó mucho, pues, que para mí es un maestro, Mircea de Herrera. Ah, claro. De Mircea de Herrera. Ahora está con los paracahuines y también con los juglares. Juglares, sí, como no. Entonces, esta gente, pues, hombre, compartir escenarios con ellos. Presentándonos la próxima canción, Los Muleros, presentala. Sí, entonces, bueno, vamos a apretarle a Los Muleros. Los Muleros tiene algo de fondo. Los Muleros habla... Pero es una canción original. De original, sí. Sí. Un son nica. Uh-huh. La letra es de mi compañero, Bernardo Rayo. La música es mía, ¿verdad? Y así conformamos nosotros Los Muleros. Y habla, pues, ¿verdad?, de la producción de café. Del café. De café. Thank you.
Antes de conocer la zona de los petroglifos, visitamos en Chahuitillo la casa de Miguel Dávila. Tiene un pequeño museo personal con recuerdos del grupo Los Solidarios y pequeñas piezas precolombinas. Se destaca la piel de un tigrillo y de un jaguar, cazados en las zonas de Cébaco y Chahuitillo. En la cima de la montaña está la casa de José. En la cima de la montaña. Ahora vamos a conocer los petroglifos de Chahuitillo, mencionados por primera vez en la década del 70 por el hermano Hidalberto María en su libro Estas piedras que hablan. Los petroglifos de Chahuitillo constituyen una atracción turística. Aquí vamos, nos acompaña Miguel Dávila. Vamos poco a poco detectando a dónde están los petroglifos. A unos 300 metros de la entrada se detectan más petroglifos. Miguel, ¿desde hace cuánto tiempo está funcionando este lugar? Sí, desde los años 80. ¿80? Sí, que se descubrió la, ¿verdad? Los 80. O sea, se le empezó a dar importancia, pues, ¿verdad? A este santuario. Los petroglifos son antiguos, por sí, son supuesto. Antiguos, claro, es lógico, ¿verdad? Son antiguos ellos, pero no se le daba la importancia, ¿verdad? Uh-huh. Hasta en los años 80 fue cuando ya se descubrió esto, entonces se empezó a darle, pues, atención, ¿verdad? Uh-huh. Por parte de las autoridades y de parte de la comunidad indígena y el pueblo, pues, de Chahuitillo. Lo que me he fijado, y esto es una observación para que no lo dañen, es que los han pintado. Sí, pero eso poco a poco se va ya superando, porque esta es cosa de conciencia, ¿verdad? Muchas gracias, Miguel. Sí, cómo no. Gracias. Te felicito por el trabajo que están haciendo ustedes y la comunidad indígena de Chahuitillo. Aquí voy a despedir este reportaje, invitándolos para que cuando vengan por Chahuitillo, vengan por aquí, al Santuario de los Venados. Yo voy a retirarme en un momentito, así que no nos cambien, porque después vamos a regresar desde Cébaco Viejo. Ahí vamos a regresar en Así es Nicaragua.